Es un gran placer darle la bienvenida a todos ustedes a la Casa Blanca, a mi buen amigo, el presidente López Obrador de México. Tenemos una relación sobresaliente. Señor presidente, estamos conmovidos de saber que esta es su primera visita al extranjero desde asumir su mandato. Es un honor que su primera visita sea a la Casa Blanca. Ambos hemos sido electos para luchar contra la corrupción, regresarle el poder a la gente y fortalecernos, y tanto usted como yo lo hacemos. Estados Unidos alberga a 36 millones de ciudadanos mexicano-americanos que fortalecen nuestras iglesias, nuestras comunidades y colorean todos los trazos de la vida de nuestra nación. Además, son grandes hombres y mujeres comerciantes, conforman un gran porcentaje de propiedad de negocios, son sumamente exitosos, son como usted, grandes negociantes, grandes personas y seres honorables. Nuestros gobiernos también están en estrecha cooperación para eliminar el trasiego de estupefacientes y de armas entre ambos países y para detener la trata de personas. Estamos esforzándonos por combatir a los carteles, el contrabando, también para tener leyes migratorias que realmente protejan a la población. Baste señalar que 1970 la región representó el 40.4% del producto mundial. Y ahora esta participación en la economía global ha bajado a 27.8%. Por ello, el tratado es una gran opción para producir, crear empleos y fomentar el comercio sin necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares, ciudades, estados y naciones. Ciertamente, en la historia de nuestras relaciones hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos o explícitos de cooperación y de convivencia. Poco después, el candidato presidencial demócrata Joe Biden no tardó en reaccionar con un tuit. Trump lanzó su campaña llamando violadores a los mexicanos. Él esparció el racismo en contra de la comunidad latina cada vez que pudo. Nosotros necesitamos trabajar en sociedad con México. Necesitamos restaurar la dignidad y humanidad de nuestro sistema de migración. Es lo que haré como presidente. We are finally putting America first. Put America first. Después, Biden difundió un video en el que parafraseó a Trump y cada vez que presumía de que Estados Unidos era el primero, le recordó que en efecto era el primero en todos los rubros relacionados con el coronavirus. Thank you.
En plena pandemia del coronavirus, el asesinato del estadounidense de color George Floyd movilizó a personas en toda la Unión Americana para protestar por un crimen racial más. El hecho mismo de llamar a mulatos y negros como afroamericanos se puso en cuestión. Pieles rojas, hispanoamericanos y personas de cualquier grupo étnico tendrían que ser llamadas estadounidenses por el hecho de tener esa nacionalidad y no tener que ser estigmatizados de ninguna manera por su origen. Derek Chauvin es el nombre del policía que presionó una rodilla sobre la garganta de un hombre negro que ni siquiera opuso resistencia en defensa de su vida. Tampoco se ha comprobado de que pagara con un billete falso de $20 o si en ese caso él lo sabía. La esposa de Chauvin solicitó el divorcio casi al día siguiente. Al asesino, un policía caucásico que ya tenía sometido a Floyd, lo acusaron de asesinato en tercer grado, lo que equivale a un crimen por accidente. Sin embargo, fueron casi 9 minutos los que mantuvo a Floyd con una rodilla en el cuello, durante los cuales suplicó 27 veces por su vida. «Es mi cara, hombre. No he hecho nada grave, señor. Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor, hombre. Por favor, alguien. Por favor, hombre. No puedo respirar, no puedo respirar, por favor. No puedo respirar, mi cara. Solo levántate. No puedo respirar, por favor, una rodilla en mi cuello. No puedo respirar. ¡Mierda! No me puedo mover. Mamá, mamá, no puedo. Mi rodilla, mi cuello, no aguanto más. No aguanto más». Fueron sus últimas palabras. Michael Moore, reconocido como el documentalista más crítico de Estados Unidos, ha llevado al teatro una versión de la película Trumbland. Su humor provoca carcajadas, pero detrás de la parodia existen tragedias. Los mexicano-estadounidenses serán sentados en una sección especial para mexicanos. El equipo de producción construirá un muro de cartón simbólico en el balcón, como si vinieran desde Guatemala. Aquí en Estados Unidos, pues yo pienso que somos el motor del campo aquí en América, porque la mano de obra, los inmigrantes, yo pienso que aportan mucho. Lo que hacen los taxis y todo eso, pues es para ellos, ¿verdad? Y pues ese, para hacer un muro es muy difícil. Yo pienso que no, hay mucha gente que está de desacuerdo. En cuanto al número de muertos, el primer lugar mundial de víctimas de COVID hasta el 14 de julio de 2020 era Estados Unidos, con un total de 138.247 personas, o en otras formas de medirlo, una de casi 4 muertes ocurridas, de un total de 215 países del planeta, 24 de cada 100 ocurrió en Estados Unidos. También los latinos encabezan la lista de muertos por COVID. Tan solo en Nueva York, hasta el día 5 de julio de 2020, del total de víctimas fatales, 34% eran de origen hispanoamericano. La gente de raza negra ocupaba el segundo lugar, con 28%, y 27% eran personas blancas.
Tan solo en la primera mitad del año 2020, 23 hispanos murieron a manos de un policía o un militar en Estados Unidos, muchos de ellos sin oponer resistencia. Una de las mayores tragedias fue la de la joven soldado Vanessa Guillén, de solo 20 años de edad, quien después de comentar a su familia el acoso sexual del que era objeto por parte de un superior, Aaron David Robinson, el mismo día en que iba a presentar una denuncia formal, fue asesinada a golpes de martillo. Tras descuartizarla, arrojaron sus restos en un sitio remoto. Otras mujeres de esa base aseguraron que las autoridades militares nunca atendían sus denuncias. Otra mujer latina, Karina López, denunció que mientras estuvo comisionada en Fort Hood, el mismo cuartel donde se encontraba Vanessa, fue amenazada. Disminuida, humillada, intimidada, abusada mental y emocionalmente por las mismas personas que se supone que me enseñarían y me llevarían a ser una gran soldado. Que con nada me devuelven a mi niña, con nada me devuelven a mi niña, porque mi niña es lo más precioso que puedo tener, mi niña. El doble discurso de Donald Trump ha sido consistente desde 2015 hasta lo que llevamos del 2020. Por una parte habla de amistad y al mismo tiempo pide cancelar las visas de estudiantes latinos y continúa con la construcción de un muro. Detrás del discurso de buena vecindad mantiene el mensaje del miedo a los extranjeros como sustento de su campaña de reelección. Lo que esto representa queda muy bien sintetizado por este migrante, entrevistado en el documental de la televisión pública alemana Deutsche Welle. No debemos olvidar que han sido los inmigrantes quienes han convertido a los Estados Unidos en lo que es hoy. Y con gente como Donald Trump lo ponemos en peligro. Con él, el ambiente podría radicalizarse mucho más que nunca. El libro traducido como Demasiado y Nunca Suficiente, Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, escrito por Mary, sobrina de Donald Trump, vendió 1 millón de copias el 16 de julio de 2020, el primer día de su distribución en librerías. La autora decidió publicar el libro a pesar de la amenaza de que sería demandada por violar un acuerdo de confidencialidad. La psicóloga Mary L. Trump calificó a su tío como arrogante, ignorante y de comportamientos narcisistas. Practicar el engaño como forma de vida y de juzgar a las personas solo por la manera en que puede obtener dinero de ellas. Es quizá una de las explicaciones de que Trump haya presionado a México para acelerar la apertura comercial en plena epidemia de coronavirus.